Acaba de pasar ya la Minecraft Live 2023. También las votaciones. ¿Pero acaso nunca te has preguntado por qué siempre el mob más tierno termina siendo el ganador? ¿O acaso no te gustaría saber cuál es la opinión de uno de los desarrolladores más importantes de Mojang acerca de las votaciones de este año? Pues en el video de hoy daremos cierre final a todo el tema de las votaciones. Después de que toda la comunidad de Minecraft debatiera durante días cuál era el mejor mob, ocasionando una de las revoluciones de Minecraft más grandes de toda su historia, el día de hoy por fin un integrante de Mojang se ha pronunciado. Su nombre es Felix. En Minecraft es conocido como Xilefian, y él es el líder tecnológico de todo Minecraft, enfocado sobre todo al gameplay de Minecraft Bedrock. Hace unas cuantas horas atrás el empleado nos sorprendió con un gigantísimo texto hablando de las votaciones 2023 y qué es lo que opinaba al respecto. Conocer la opinión de Felix es de suma importancia, pues debes saber que según sus propias palabras, dijo lo siguiente: tenía la responsabilidad de liderar la tecnología del juego de Bedrock y aprobar las propuestas de las criaturas, lo que me otorgaba el poder de dificultar mucho las cosas para los diseñadores de la Mob Vote 2023 al rechazar sus ideas con cualquier excusa relacionada con la tecnología. En pocas palabras, Felix fue la última persona en firmar y decidir si los mobs de este año valían la pena los recursos y tiempo del equipo de Mojang. Al final, él los aprobó. Y es en este documento que te voy a traducir al español, donde nos cuenta todas las conversaciones que tuvo con el equipo de Mojang acerca de los tres animales candidatos de este año y cómo no se esperaban que ganara el armadillo. Sin más dilación, empecemos con la investigación personal del desarrollador Felix acerca de las votaciones. Félix, en el primer párrafo de su texto, nos cuenta que en las oficinas de Mojang preguntó a varios trabajadores cuál mob creían que iba a ganar. La mayoría de empleados de Mojang dijeron que la batalla sería entre el cangrejo y el pingüino. La mayoría de empleados respondieron esto porque creían que estos dos mobs eran los más tiernos de los tres. Y como ya ha sucedido en otras votaciones, los mobs tiernos siempre tienden a ganar. Sin embargo, otro argumento de los empleados de Mojang era que siempre la gente también busca al mob más útil. Por eso también esperaban que el cangrejo pudiera llegar a ganar. Pero es aquí donde el desarrollador Félix nos dice que se sintió bastante solo cuando fue el único de las oficinas de Mojang que apostó que ganaría el armadillo. Me sentía bastante solo cuando argumentaba que el armadillo ganaría. Pero ¿quién se ríe ahora? La teoría del desarrollador Félix acerca de que el armadillo ganaría terminó siendo cierta. Algo bastante curioso teniendo en cuenta que la mayoría de los desarrolladores de Mojang apostaban que los finalistas serían el cangrejo por ser uno de los más útiles y el pingüino por ser uno de los más tiernos. Pero antes de que el desarrollador Félix nos diga el por qué cree que el armadillo terminó ganando, plantea una pregunta importantísima en su texto. ¿Acaso las votaciones 2023 estuvieron bien balanceadas? Bueno, aquí la comunidad está altamente dividida. Hay unos usuarios que dicen que sí estuvieron balanceadas y otros que no. Pero veamos qué es lo que opina el desarrollador. Lo primero que nos aclara Félix es que él no participó en la planeación de las mecánicas de los tres mobs ni tampoco en sus diseños. Lo único que hizo Félix es aprobar si tecnológicamente estos mobs eran posibles para implementarse al juego. Por lo que en su texto nos dice que no sabe cuánto esfuerzo se puso para equilibrar los mobs en comparación con años anteriores. Sin embargo, dice que como un fan de Minecraft piensa que las votaciones sí estuvieron equilibradas. Según su propia opinión, dice que estas votaciones no tuvieron una elección obvia que afectó en las votaciones de otros años. Creo que las presentaciones de este año se mantuvieron simples y eso es lo que proporcionó el equilibrio. Básicamente, Félix nos está diciendo, sí, nos está diciendo que los tres animales de este año se mantuvieron simples para poder balancearlo. Según él, a diferencia de las votaciones 2022, el Sniffer desde el inicio era el claro ganador, pues de los tres, era el que más contenido añadía al juego. Mayor utilidad a las ruinas oceánicas, un nuevo bloque huevo, semillas y plantas prehistóricas. Y para variar, el Sniffer es un mob bastante tierno, que tiene un lindo lore, ser un animal extinto del juego de Minecraft. Mientras que el Rascal solo te serviría en el early game, solo cuando inicias una partida nueva. Y en cuanto al Golem de Tooth, bueno, ya existen muchísimas maneras para poner ítems en un pedestal, como los marcos. Y Félix, para demostrar
su punto sobre que estas votaciones sí estuvieron más balanceadas, nos enseña las estadísticas de las votaciones pasadas y de las de este año. En las votaciones del 2022, cuando el Sniffer terminó siendo el ganador, recibió el 55% de los votos, una enorme mayoría, mientras que el Rascal y el Tuff Golem solo el 27 y 17%. Pero en las votaciones de este año, podemos ver que el Armadillo sí ganó con un 42%, pero con solo 10% de diferencia del Cangrejo con el 32.5% y el Pingüino con el 25.2%. Comparando estas dos estadísticas, sí, puedo llegar a entender lo que dice Félix. El Sniffer recibió demasiados votos, mientras que este año los porcentajes estuvieron bastante parecidos. Y es aquí cuando el desarrollador Félix nos dice algo bien importante. Creo que estas votaciones equilibradas también se relaciona con el sentimiento de la votación de mobs solo divide a la comunidad. Félix dice que vio este sentimiento plagado en Twitter, obviamente con todo el movimiento de la revolución de la mob vote, lo que me lleva a concluir que este año llegamos a un equilibrio bastante cerca. Ok, en caso de que no hayas entendido lo que quiso decir Félix, te lo voy a explicar. Según Félix, dice que este año la comunidad se sintió extremadamente dividida con las votaciones, debido a que Mojang hizo un buen trabajo ideando los candidatos de este año, pues como podemos ver, los porcentajes son muy parecidos, y por lo tanto la comunidad se sintió extremadamente dividida, a comparación del año pasado, que el claro ganador fue el Sniffer con la mayoría de votos, casi un 60%. Este punto que dice Félix es extremadamente interesante, pues mientras más balanceada sea unas votaciones de mob, más comunidad estará dividida. Solo ponte a pensar. Imagina que en el 2024 tenemos tres opciones de candidatos y el primero es el Ender Boss más impresionante de todo el End, mientras que la segunda y tercera opción son insectos que no hacen nada. Creo que todos estamos de acuerdo que obviamente ganaría el Ender Boss, ¿verdad? Por lo tanto, la comunidad se sentirá muy unida y estarían de acuerdo con la elección. Ahora imagina unas votaciones donde tuviéramos al Ender Boss, al Golem Boss y también al Guardian Boss. Obviamente la comunidad se dividiría más porque son tres mobs increíbles que queremos los tres adentro de Minecraft. Ese es el punto que quiere decir Félix, que por haber tenido unas votaciones más balanceadas, la comunidad se dividió más, generando así mayores conflictos que en años pasados. El texto de Félix sigue y ahora nos explica por qué ganó el Armadillo. Recuerdo salir de la reunión donde me presentaron por primera vez los mobs para su aprobación técnica, dirigirme a alguien y decirle: el Armadillo ganará gracias a la armadura de lobo. Y para que Félix confirmara su teoría, preguntó a sus seguidores de Twitter cuál fue el principal factor que los convenció para votar por el Armadillo. Y el desarrollador se encontró con dos respuestas frecuentes. La primera: la sabana está vacía. El desarrollador vio muchísimos comentarios acerca que la sabana estaba vacía. Carece de identidad, carece de mobs especiales para este bioma y en general necesita una importante actualización. Y la segunda respuesta más frecuente fue obviamente la armadura de lobo. Según la opinión del desarrollador Félix, dice que definitivamente las armaduras de lobo fueron el factor decisivo. Creo que más variaciones de lobo, más específicamente raza de perros, es una sugerencia muy popular de la comunidad y en general los jugadores se preocupan mucho por sus mascotas en Minecraft, por lo que con armadura de lobo se da un gran paso hacia los accesorios para las mascotas. La protección real que proporciona la armadura también es importante, pero no me sorprendería que los jugadores estuvieran más interesados en su potencial estético. Sin dudas, lo que dijo Félix es bien interesante. Básicamente nos dice que la armadura de lobo cubre dos necesidades que la comunidad de Minecraft ha pedido desde hace años. Obviamente una armadura para mayor protección, pero también la posibilidad que esta armadura añada más variación de skins a nuestras mascotas, como por ejemplo la posibilidad de poder teñirlas. Y no solo eso, también nos dice que los armadillos proporcionan una temática más empática que una garra de cangrejo y unos botes, pues el armadillo toca un tema sensible para muchos usuarios: el cariño que le tienen a sus mascotas, sentimiento que existe en la vida real y que muchos chicos y chicas se sintieron identificados. A continuación, Félix responde una de las preguntas más importantes: ¿por qué siempre el mob más lindo es el ganador?
creador. Félix dice: quizás lo lindo prevalezca sobre la utilidad, pero no estoy seguro de que sea una mala razón para votar por un mob. El mob ganador estará en el juego por otros 85 años más, por lo que probablemente debería ser un mob que los jugadores disfruten simplemente paseando y viendo a largo plazo. Lo más probable es que cualquier utilidad proporcionada quede obsoleta debido a alguna actualización aleatoria realizada por los próximos 50 años. Sí, según Félix, dice que los mobs tiernos y adorables no son mala elección, pues al final de cuentas son los que más verás caminando y disfrutando en el juego. Mientras que los mobs útiles, sus mecánicas tarde o temprano serán añadidas al juego, como el Gran Hambriento, que su mecánica principal era poder desencantar herramientas. Después se añadió con el Afilador, o por ejemplo el Rascal, capaz de darte picos encantados al inicio de tu partida, que curiosamente ese mismo loot ahora lo tiene los comerciantes errantes. O el nuevo mob Breeze, que suplanta al Golem de Cobre, añadiendo una nueva estructura llena de cobre y que además es capaz de activar mecanismos de redstone con sus bolas de viento. Ahora, ojo, 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 porque esto no es mi opinión, es la opinión del desarrollador Félix. Su enorme texto termina con la siguiente pregunta: ¿estaríamos mejor sin una mob boat? Bueno, el desarrollador nos dice su opinión personal. Para muchas personas, la idea de desarrollar un videojuego es un sueño lejano y muchos lo descartan como una imposibilidad. Las votaciones de mobs es la oportunidad para que los jugadores influyan en el videojuego más grande de toda la historia de la humanidad. Cuando pienso en a mob boat, pienso en todas las comunidades fuera de línea hablando sobre Minecraft y discutiendo por qué mob votar y por qué. La mayoría de los fans de Minecraft no tienen Twitter, ni Discord, ni voz en YouTube. Están con sus amigos hablando sobre Minecraft y con suerte sobre las experiencias que un mob aporta a su juego. Tal vez hablen del diseño, tal vez de su personalidad en las animaciones, o tal vez de sus mecánicas. Es una pequeña muestra de ser un desarrollador de juegos. Mojang tiene la oportunidad única de sembrar esa semilla en millones de jugadores de Minecraft una vez al año. Lo admito, es una forma muy idealista de ver las votaciones de mobs de Minecraft. De manera pesimista, tal vez es solo un compromiso comunitario, pero para mí es uno de esos momentos en los que construimos un mundo mejor. En mi opinión personal, eliminar las votaciones sería una pérdida de comunidad. Y ahí lo tienes, todo el documento de Félix resumido. Me encantaría que debatieses en los comentarios para saber qué es lo que tú opinas. Yo estoy de acuerdo en algunas cosas y en algunas otras no tanto, pero yo solo te doy la información completa para que tú saques tu propia opinión. Si el video te ha gustado, por favor, considera suscribirte y dejar tu me gusta. Yo he tenido que investigar y documentar toda una página de internet completa para que tú no lo tengas que hacer por tu propia cuenta. Por favor, apóyame con tu simple me gusta. Que tengan un buen día y esperemos en algún momento encontrar el equilibrio perfecto donde la comunidad y Mojang estemos contentos con las decisiones de este juego que tanto queremos.